Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Una vez más me complace saludarlos a todos ustedes en este su programa Entre Artistas Radio y TV. Y bueno, hoy nos encontramos con una sorpresa más para todos ustedes porque estamos con DAZONE. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Igualmente, hermano. Bien, bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Aquí estamos, un placer, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer para nosotros tenerte aquí en este tu programa. Bienvenido. Gracias. Y bueno, pues platicar, DAZONE, ¿qué nos traes nuevo para nuestro querido público? Pues nada, acabamos de lanzar un tema que se llama Alucinando. Bendito Dios, estamos teniendo buena respuesta. Y pues muchas sorpresas que se vienen pronto, para que la gente ahí lo pueda checar más adelante. Pero por lo tanto estamos ya ahorita con Alucinando afuera y esperemos que tenga buena aceptación de toda la gente que la escuche. Perfectísimo. Y aparte, bueno, entrando un poco a que la gente te conozca un poco más a ti y a tu música, tú empiezas con la música desde los 12 años, ¿no? Sí, a los 12 comencé a componer, tengo 24, ya tengo 12 años componiendo y fue apenas hace como 2 años que empecé a trabajar un poquito más profesional. Hace un año que firmé con mi disquera, que es La Calle Music, y ya estamos pegándole muy bien, gracias a Dios. Excelente, sí. Y aparte, bueno, ya más de 200 composiciones, ¿no? Ya más de 200 composiciones, hermano. Gracias a Dios, digo que nos da la creatividad y nos da la inspiración y nos avienta ahí, ándele, para que saque una canción buena y si me entiendes, pero todo bien, gracias a Dios, y pues el chiste es lograrlo. Así es. ¿Cómo es que viene esta inspiración de parte de, o sea, para ti la música, cómo es que llega a tu vida? ¿Fue porque tú tuviste esa creatividad o en tu familia, en tu casa, hay algún músico? Fíjate que en mi familia nadie, hermano. Fue que, pues hace algunos años yo tenía unos primos que eran tumbadones y así, me empezaron a regalar discos de que Notorious B.I.G., Tupac, me regalaron los primeros discos de Daddy Yankee, Barrio Fino y así. Entonces, pues yo veía como los videos, ¿no? Y yo decía, yo quiero ser como esos artistas, así, quiero traer mis cadenas, ¿sabes? Quiero poder hacer música y así empecé. Y pues yo te puedo decir que la primera canción que yo compuse fue un... Si yo te la canto ahorita te ríes, ¿sí me entiendes? Entonces, pues fue a través del tiempo que me fui puliendo y fui como encontrando mi estilo y fui como encontrándome a mí mismo y fui relacionándome con gente y todo esto. Y pues la inspiración se dio, llegó, de repente ya empecé a poder componer. Antes me tardaba, no sé, 2 horas, ahora me puedo tardar a lo mejor 40 minutos en componer un tema. No sé, ya se da así como natural, pues. Excelente, sí, ya pues con los años ya. Sí, con los años ya te curtes y ya sabes, ¿no? 10 minutos ya tienes un tema, no te creas, pero sí lo haces ya de manera más natural y más fácil. Excelente, y sí. Aparte estás combinando la música trap con la música regional. Sí, hermano. Sí, ahorita estamos fusionando eso para tratar de darle a la gente algo nuevo, algo novedoso. Gracias a Dios se han abierto puertas donde ya no es tan difícil que un artista urbano haga regional o que un regional haga música urbana. Se abrió como esta puerta de los corridos tumbados y todo esto. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Sin dejar nuestra esencia, o sea, haciéndolo con trap, con todos los géneros urbanos que tocamos, ¿por qué no mezclarlo con un requinto, con una tuba, con instrumentos de regional? Y entonces ya empezamos como a buscar esa fusión y gracias a Dios la encontramos y suena bien. Entonces sí, estamos ahorita fusionando y esperamos también pues que a la gente le guste, que gracias a Dios le ha gustado a la gente lo que hemos aventado. Entonces pues esperemos y así siga. Así va a ser, pues la innovación yo creo que siempre es
una buena puerta, ¿no? Porque, sí, claro. Como dices tú, das tu esencia, das tu estilo, pero con algo nuevo, ¿no? Algo nuevo para la gente que, pues ahora sí que la innovación siempre te lleva más allá, ¿no? Claro, y somos mexicanos, o sea, aparte. Está muy cool como ponerle ese sello mexicano a tu trap, a tu, que son ritmos pues de Estados Unidos, ¿no? Y está cool poderle poner tu sello de, este es un trap mexa, este es un trap mexicano, porque pues trae instrumentos que se usan en el regional mexicano, pues. De hecho, hablando de mexa, fíjate que yo, bueno, vengo de familia mexicana, nada más que mi madre y tu servidor somos nacidos allá. Okay. Pero mi paisana, yo soy de San Antonio, Texas. Okay. Y si mal lo recuerdo, ella es es de Corpus Christi. Okay. Una de tus, ¿cómo se podría decir? Ídolas para la música regional, como trap, como mexa, es Selena Quintanilla, ¿no? Uy, claro, ¿no? Ella para mí es lo máximo. Top. Sí, no, sí. La verdad, sí. Si siguiera viva, si siguiera viva, sería una... Una diva. Una diva. Porque lo es, lo es, lo sigue siendo. Lo es, sí, claro. A través de los años, películas, series, y sigue viva, ¿no? A través de su música. Y es bonito poder seguir vivo. Yo creo que por eso muchos de los artistas hacemos música, ¿sí me entiendes? Porque... Bueno, yo por lo menos lo veo como que eres inmortal, ¿sí me entiendes? Exacto. Haces una canción y esa canción tú te puedes morir, pero la canción va a seguir sonando y va a seguir escuchándose. Entonces, tu voz ahí se queda, pues. Aunque tú ya no estés, tu voz ahí está. Te haces de cierta manera inmortal. Y eso es bonito, ¿no? Es muy bonito, la verdad. Es de hecho un punto por el cual yo hago lo que hago. Porque se me hace algo muy, muy cool. Dejar tu propia huella. Dejar tu huella, sí. Ojalá que podamos dejarla así como Selena Quintanilla, ¿no, hermano? La verdad. Así va a ser. Ella es un ícono. Un ícono. Y yo la admiro. Verdad, sí. Yo me he emborrachado con sus canciones, ¿sí me entiendes? Y bailas porque bailas. Ahí no hay de que, me dio vergüenza y que no quiero bailar. No, tú escuchas eso y automáticamente estás moviendo los pies, ¿sí me explico? Sí. Y está muy cool. Sí, ella tenía un estilo propio que la música Texas es muy movida, ¿no? Ya sabes, en Texas les encanta mucho bailar y es como ese estilo, ¿no? Que dices tú, ¿no? Mezclar música regional con tu propio estilo, ¿no? Que es lo que hacía Selena Quintanilla y los Quintanilla, ¿no? Sí, que mezclaban su propia esencia. Sí, claro. Y que, bueno, de esta manera, cuando vi tu perfil y vi que era una de tus... ídolas o que realmente la admiras su música y por ella es una de las personas que haces música. También estaba viendo que otra de las personas que te llama mucho la atención es Louis Armstrong. Sí, me encanta. Bueno, me un encanta. Concepto totalmente es que diferente. Sí, totalmente. ¿No? Es que sabes qué, hermano, cuando estás en la música, bueno, yo soy de escuchar mucho de todo porque siento que me abre más puertas a que si solamente escuchara mi género, ¿sí me explico? Claro. Siento que me da más creatividad, siento que me enseña más escuchar a más personas que no hagan el mismo género que yo, que hagan distintos géneros. Entonces sí me gusta muchísimo Frank Sinatra, ¿sabes? Sí, claro. Fly to the Moon y todo este rollo y me la creo y cuando escucho su música a veces hasta me quiero poner un traje y un sombrero, ¿sí me entiendes? De que digo... Qué buenos tiempos y qué buena música. Bueno, a lo mejor un día puedes escribir algo un poco más al estilo Frank Sinatra, pero con tu estilo, ¿no? Claro, estaría súper, súper cool. Y la verdad, pues es bonito escuchar a esa gente también. O sea, así como admiro a Daddy Yankee, ¿sí me entiendes? A Tupac y a Notorious B.I.G. Que bueno, Tupac también fue uno de los grandes, ¿no? Sí, que claro. También, pues quedó en la inmortalidad. Claro. Y que, como dices tú, ¿no? También tenía su propia esencia, su propio estilo, ¿no? Sí, claro. Y es bonito poder admirar a esas personas y también poder admirar a otras personas que a lo mejor no nada que ver con su música y así. Pero aprendes mucho, te nutres mucho. Escuchando a otro tipo de música.
A mí me gusta la Bien Rosé, pero con Louis Armstrong. Ah, sí, cómo no, es mi canción favorita. Sí, la mía también, me ha hecho llorar. La primera vez que la escuché, estaba llorando y todavía ni empezaba a cantar él. ¿Me entiendes? Es como que sientes bueno, la vibra. Es que también ¿me entiendes? Los instrumentos que usa, ¿no? Sí. O sea, muy diferente a Edith Piaf. Sí. Porque cuando empieza con la, creo es la trompeta, ¿no? Sí. Híjoles, se escucha... padrísimo esa te erizas, canción. ¿No? Sí, la verdad, sí, mira, y... ya te ericé. No, pero sí, es muy bonito, la verdad, es esta parte de poder escuchar a otros artistas, nutrirte, no cerrarte como en un solo género, eso yo compongo, he compuesto baladas, he compuesto hasta cumbias, he compuesto de todo, pues. Lo que a mí me gusta y lo que a mí me llama es lo urbano, y siempre ha sido así, y siempre yo creo que va a ser así, porque yo le soy fiel a eso, pues. Claro. Pero eso no significa que yo no escuche otro tipo de música. Hasta me gusta mucho la Sonora Dinamita, ¿me entiendes? O sea, que tú puedes decir este chavo es rapero, ¿no? Pero le gusta escuchar. Pero le gusta. Sí, de corazón musical. Sí, o sea, yo me trepo al carro y pongo a veces cumbia, pongo a veces Selena, pongo a veces Frank Sinatra y así depende, ¿no? Depende del mood que yo tenga ese día, pero está muy, muy cool, cero variado. Así es. Sí. Y bueno, hermano, para que nuestros televidentes también te sigan, escuchen tu música, se hagan tus fans, tus seguidores. Estaría bien. Recuérdanos tus redes sociales. Sí, mira, en Instagram estoy @dazoner, dazoner con Z. En YouTube igual me pueden buscar dazoner. En Facebook igual estoy como dazoner. En Twitter también estoy como dazoner, Spotify como dazoner, así dazoner, se escribe, porque mucha gente luego me dice dazonero, danzoner y así. Ah, aquí miren, van a ver aquí el cintillo para que la perfecto. Gente se pueda meter a las redes sociales, te perfecto. Sigan. Y bueno amigos, yo los invito a que no solo lo escuchen, sino que lo escuchen, lo aprecien y le pongan seguir, para que todo ese material nuevo que vaya llegando de dazoner, pues llegue a los oídos de nuestros televidentes. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Pues dazoner, claro, vamos sí. a ir a un corte comercial, claro que regresamos. Sí. Querido público, los invitamos a que tomen su celular, busquen dazoner, aquí está saliendo el cintillo, búsquenlo en lo que regresamos y no se muevan, vayan, tómense un rico café, sírvanse un rico tequila. Claro que sí. Escuchen a dazoner y regresamos. Regresamos. Ya regresamos otra vez a este su programa Entre Artistas Radio y TV con su servidor César Suri y recuerden que estamos con nuestro invitado dazoner. Claro que y sí. Y que bueno, pues un placer nuevamente, te lo menciono, tenerte aquí en este tu programa. Muchas gracias. Y que pues bueno, una plática muy amena, muy interesante, la verdad, porque pues muy joven, muy creativo y desde los 12 años que pues tiene ya empezamos. Más de 200 composiciones. En 12 años de trayectoria y que bueno, ya tienes 2 años en ya tu carrera profesional. Sí, bendito Dios, sí. Y que bueno, nos mencionabas, entonces ahorita de tu nuevo disco estás sacando los sencillos. Sí, poco los primeros a poco, sencillos, sí. Los primeros sencillos y nos uh-huh. hablabas de que ahorita estás promocionando. Alucinando. Alucinando. Sí. Así como... ¿Qué nos cuentas? ¿Qué trata un poco la letra? ¿Qué alucinando? Para ti, alucinando con la novia, alucinando sí, un sueño. Sí, con la novia. Pues esa canción, la verdad, es una canción que sí hice de aquí del pecho.
tú sabes que es algo interesante porque tú sabes que pues uno interpreta, ¿no? Uno se mete en el papel aunque no esté pasando por. Y fue una parte creativa como que yo dije, quiero hacer una canción que duela, ¿no? Quiero hacer una canción triste. Y me metí en el chip como de que mi relación se había terminado y me empecé a imaginar cómo sería y cómo me deprimiría. Y me lo empecé a imaginar tanto que empecé como a entrar en el mood. Y entonces empecé a escribirla. Y entonces tú escuchas el tema y probablemente te duela, ¿sí me entiendes? Si estás pasando por una situación así similar. Se identifica la gente. Pero realmente no lo estoy viviendo, simplemente fue que llevé a mi cabeza como a imaginar que lo estaba viviendo, como a pensar que lo estaba viviendo, para poder hacerlo. Y está cool la canción. Excelente, pues bueno, creo nos vas a cantar un pedacito de la canción para que la gente aquí, en este tu programa, teniéndote aquí en persona. Sí, claro. Nos vas a cantar un pedacito para que escuchen un poco de la canción. Claro que sí. Y bueno, pues también invitamos al público a que escuchen la canción completa, ya compuesta, con su música, como debe de ser. Claro, ¿no? Claro que sí. Pues te dejo el micrófono de Sony. Mira, dice. Pa' ser honesto, no sé ni siquiera en qué fallé. Era tan tuyo que tu nombre en la piel me rayé. En todo el tiempo solamente una vez te engañé. Con esa foto que en nuestra cama yo te tomé. No soy un santo, pero fuiste mi debilidad. Un anillo y una promesa antes de Navidad. Por ti moría y sin duda también podría matar. Total, nunca he sido muy bueno a la hora de apostar. Y ahí se las dejo de tarea lo demás. Para que vayan y lo escuchen. Perfecto, perfecto. Pues muy interesante tema. Y bueno, pues la verdad ahorita también yo me voy a dar a la tarea de empezar a seguirte. Perfecto, y hermano. Como le digo al público, ¿no? Digo, apoyar a los artistas, apoyar al género urbano, claro. Apoyar las carreras nuevas de artistas que tienen ese sueño de poder proyectar estas composiciones propias, ¿no? Claro, claro, claro. Es por lo que luchamos todos los días. Digo, y no nomás uno, un montón de gente, ¿no? Y lo que queremos es llegar lejos y primero Dios así va a ser, así es. Yo soy muy fiel creyente de que lo que crees, creas. Entonces, si tú dices, no, pues soy bien malo para lo que hago y te das para abajo tú solo, pues así va a ser, ¿no? Exacto, ¿no? Y si tú estás positivo y dices, no, yo la voy a hacer porque la voy a hacer tarde o temprano. El que persevera alcanza y llegas porque llegas. Es correcto. Aparte, pues tener como ese chip, ¿no? En la mente del positivismo. Porque claro. Cuando vivimos en negatividad, pues todo se vuelve negativo. De ¿no? verdad, de es verdad. Como, es como la verdad los imanes, ¿no? Sí, de verdad. Pones polos opuestos y todo lo alejas sí. En vez de atraerlo. Uh-huh. ¿No? Y es muy bonito vivir en positivo. La verdad, a mí me ha ayudado mucho en circunstancias personales. Me ha ayudado mucho salir adelante a no dejar de creer en mí, no dejar de creer en la gente, porque de repente también uno se lleva decepciones de otras personas y así, pero nunca, no hay por qué dejar de creer, ¿sí me entiendes? Aunque te pasen cosas, aunque de repente te lastimen, aunque de repente te hagan enojar, siempre va a haber alguien que haga la diferencia, alguien bueno, una persona que te saque esa sonrisa. Que te saque una sonrisa, claro que sí, y no hay por qué dejar de ser bueno. Así es, siempre y mira, yo siempre lo he dicho, hermano, es una piedra en el zapato, nomás es quitarte el zapato, sí, tirar la piedrita, ponerte el zapato y darle seguirle, otra vez, ¿no? Sí, la verdad seguirle que sí. Dando. La verdad que sí. Ahora sí que como decimos ahí en la disquera, para atrás nomás la gorra. Así es, ¿me entiendes? Para atrás nomás la gorra. Y a seguir adelante. A seguir adelante, sí. Bueno, pues un mensaje que gustes dejarle a nuestro público. Pues luchen por sus sueños, luchen por lo que quieren lograr, nunca es tarde. Hay que echarle muchas ganas, hay que estar positivos y sin miedo. Por eso el álbum de Sin Miedo, le puse Sin Miedo porque para mí nomás hay dos sentimientos y de ahí se desenlazan todos los demás, que es el amor y el miedo. Del miedo todo lo malo y del amor todo lo bueno, ¿sí me entiendes? Cuando eres una persona envidiosa es porque te da miedo que el otro
sea mejor que tú, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces sí. Está interesante y pues yo sí les voy a decir que anden sin miedo por la vida, sin miedo. Sin miedo. Sin miedo a nada, sin miedo a cómo vestirse, sin miedo a demostrar lo que son, sin miedo a mostrar su manera de pensar, su manera de vivir, como ustedes quieran vivirlo, como ustedes quieran pensarlo. Sin miedo. Y cuando miedo no tienes miedo a las críticas, ¿no? A las críticas, sin miedo a las críticas, sin miedo a nada, hermano, a exacto, nada. Exacto, porque de las críticas, bueno, viene la mejoría, ¿no? Porque igual, a lo mejor hay gente que nos critica por de mala fe, pero uh-huh. pues eso también nos ayuda a crecer, ¿no? Claro, ¿no? Claro que sí. Y aunque te critiquen de mala fe, siempre va a haber alguien que te va a aplaudir, ¿sí me entiendes? Es equilibrar. Sí, es equilibrar. Y a veces hay gente que, a veces toda la gente es muy buena vibra y a veces no, a veces son bien gachos, ¿no? Pero pues no pasa nada, pues al final de cuentas pues tú estás en lo tuyo, tú estás aprendiendo, tú no estás pelando que si te dicen, que si te critican, que si esto, que si el otro, tú estás trabajando, tú estás echándole ganas y a lo mejor el día de mañana van a cambiar de opinión si tú le echas muchas ganas, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, y al rato te van hasta admirar, ¿no? Sí, claro. De envidiarte van a admirarte y van a decir, yo dije que este no iba a llegar y miren. Ya llegó más lejos que ni el Everest. Y cuando les toque llegar contigo y conocerte, van a decir, ay, es bien buena onda. Sí. Ay, ¿por qué lo envidiaba? ¿Por qué le escribí eso que le escribí? ¿O sí me entiendes? Y eso es bonito. Así es, hermano. Pues una vez más, recordarles a todo nuestro querido público, recuerden que lo pueden encontrar en plataformas de redes sociales como DAZNER. Aquí mismo así está, es, saliendo hombre, el cintillo para que lo busquen. Y bueno, pues también en las plataformas musicales como Spotify, Apple Music, Deezer, en todas estamos. Perfecto, hermano. Pues una vez más, muchas gracias por estar aquí en este tu programa. No, gracias a ti por la invitación, hermano. Es de un verdad. Placer. Y la verdad, como le digo siempre a todos nuestros artistas, este programa se llama Entre Artistas porque es la casa de artistas. Muchas aquí gracias. Aquí es su casa. Y bueno, no te espero solo esta vez. Espero que un día nos volvamos a encontrar. Claro que sí, te podamos tener gusto nuevamente. Y nos cuentes de todas estas nuevas composiciones que has realizado, ya que el álbum está completo, de los nuevos sencillos que salieron y todavía de muchos más que van a venir. Claro que sí, hermano. Para mí sería un honor. Para verdad. Nosotros también tenerte aquí. Y muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias por la entrevista, hermano. Y aquí estamos pendientes y sin miedo, otra vez reitero. Sin miedo, ya escucharon, amigos, sin miedo. Búsquenlo. Y sigan a DAZNER, que estuvo aquí con nosotros. DAZNER, pues muchísimas gracias nuevamente. No, a ti, hermano. Gracias, gracias. Y bueno, pues nos despedimos. Amigos, como siempre lo digo, no es un adiós, porque nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Recuerden, estuvimos aquí en este su programa, Entre Artistas Radio y TV, con su servidor César Suri y nuestro gran invitado, DAZNER. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Saludos, amigos. Cuídense. Nos vemos la próxima.